Hola, apuesto a que estás acostumbrado a ver el sistema solar representado de esta manera. O de alguna de estas otras. Es que estas son las formas en que se lo representa para que todos los planetas sean visibles y entren en una misma página. Para descubrir cómo es en realidad el tema de los tamaños y las distancias al Sol, los invito a salir de esta peli e ir a una cancha de fútbol. ¡Vamos! ¿Qué esperan? ¡Acompáñenme! Hola, por fin llegamos. Estamos aquí en el estadio de Boca Juniors, uno de los más importantes de América Latina. Vamos a intentar reducir el sistema solar y meterlo exactamente aquí en este estadio. Vamos a reducir al Sol hasta dejarlo de un metro de diámetro y lo dejaremos aquí, en uno de los arcos. Y luego reduciremos todos los planetas en la misma proporción. ¿De qué tamaño te imaginarás que quedará cada uno? Vas a tener que esforzarte. ¡Concéntrate bien! ¿Y a qué distancia imaginás que se encuentra cada planeta del Sol? ¿Dónde crees que quedará cada uno ubicado? ¿Nos entrarán todos en este estadio? Nuestro viaje nos llevará a destinos remotos y mientras más avancemos, más iremos descubriendo. Estoy seguro que te vas a sorprender. ¿Te animás a viajar con nosotros? El espacio es literalmente infinito. Ni con el más potente y moderno telescopio podemos siquiera saber dónde termina. Está lleno de misterios por descubrir. Y el sistema solar es solo el comienzo.